Filmamos tu fiesta en HD, en el Trébol y en toda la región. Comunicate con Leonel Basso al 03-401-154-17269 o buscanos en Facebook como Orión Orión. ¿Cuántos años estaban en el Consejo? Bueno, fueron en realidad 4 periodos, con un periodo intercalado, o sea que ya esta despedida del Consejo la tuve en el 2001, en el cual me encontré por un periodo de 4 años fuera del Consejo, por supuesto participando en política y dando opiniones de qué es lo que me parece, cuál es el rumbo que tiene que tomar determinados asuntos dentro de la municipalidad, en el departamento. Y por supuesto no dejando de lado la cuestión partidaria, que quedan muchas cosas pendientes. Creo que eso es lo principal de cara a las elecciones dentro de 2 años. Hay que hacer una reestructuración del partido. Creo que es lo más importante y lo que más tiempo nos va a llevar de aquí en el futuro. Sí, los vaivenes de la política tienen de todo. Se te vio muy lejos del intendente en algún momento y se te vio estos últimos tiempos, o por lo menos en los últimos días de las elecciones, cerca de él. Yo creo que siempre se necesita de todos los sectores para ganar una elección. Hoy nadie tiene el poder para poder llegar a ganar una elección sin el apoyo de todos los sectores que crean que tienen que estar dentro de un gobierno. Bueno, por supuesto, yo no solo como concejal, sino como un militante del partido, me he puesto a disposición del intendente, hemos trabajado y creo que el resultado es el esfuerzo no solamente de lo que hemos hablado con el intendente, sino de muchos sectores, de mucha gente que se puso a disposición para poder ganar esta elección. Y eso en los resultados se vive de una forma diferente. En una mirada hacia adentro, ¿qué es lo que le dejás, qué considerás que le dejás al Consejo o a la comunidad del Trébol? Yo creo que muchas cosas. Fundamentalmente, que entiendan los concejales que siempre hay una visión disidente, de que siempre hay un concepto diferente en cada uno de los vecinos de cuáles pueden ser las soluciones de los problemas, y fundamentalmente poniendo hincapié en que más allá de que uno puede defender o no una gestión municipal, lo principal es poner por encima el bienestar y de la comunidad. O sea que no podemos pensar en la opinión personal, tenemos que pensar y poner ante todo lo que piensa la gente y cuál es el beneficio que podemos dar con nuestras decisiones. Políticamente, ¿desde mañana qué haces? Trabajar, seguir trabajando, lo que te explicaba antes. Nosotros tenemos de aquí en más una situación difícil para afrontar las próximas elecciones dentro de 2 años, y eso va a ser un trabajo que comienza y ya comenzó este año, y por supuesto el armado de un nuevo esquema para dentro de 2 años va a ser muy difícil. Dentro de 2 años puede quedar vacante el cargo de intendente si Fernando acepta ir a candidato a senador. ¿Te seduce la idea? Eso siempre se habla en una cuestión partidaria. El que sucede al intendente en forma interina es el presidente del consejo, y se llamará elecciones si es de esa manera, ¿no? Gustavo, muchas veces se mide el accionar de concejal por proyectos. ¿Qué se te viene a la mente del último tiempo si tuvieses que hacer un balance de los 16 últimos años en cuanto a la presentación de proyectos? No, yo lo que creo es que eso es una equivocación. La equivocación de pensar que con un proyecto uno puede cambiar la vida de un ciudadano. No. Aquí hay que ser justos, aquí hay que saber medir los pesos que se gastan y la forma de cuestiones de decidir en determinados asuntos. Si yo puedo enumerar y en todo este tiempo conocer haber conocido a muchos concejales, y le puedo decir que los mejores concejales a veces no son los que presentaron muchos proyectos, sino que dieron su opinión acertada acerca de cómo se deben resolver los asuntos.